La verdad es que es un orgullo que se hayan acordado de nosotros y darles las gracias. Mucha alegría, sobre todo porque es una asociación con una trayectoria muy larga, que lleva trabajando mucho tiempo. Pues ya te digo, desde hace 30 años, entonces ha sido mucha gente la que ha ido pasando por ella, gente que ya no está, y yo creo que también este premio es de toda esa gente, de los que han estado, de los que nos han transmitido la zarzuela, de los que somos más jóvenes y ahora estamos, y de la gente nueva que año tras año va viniendo al grupo. Así que un premio para todos. No, ¿tú? Hombre, siempre hay algo de nervios, ¿no? Siempre hay que respetar al público, pero bueno, también más o menos controlamos la situación. Cuando hay un acto público, como dice Julio, hombre, las mariposillas, ahí revolotean, pero en el momento que digamos... Ahora no quieras quedar bien. Estoy muerto de miedo. No, estamos bien, con ganas de que empiece ya. Buenas noches, hay que decir que nos estrenamos, Cecilia y yo, y estamos un poco nerviosas. Un poco no, Nani. No es mentira, porque no están nada nerviosas, que yo creo que están las dos, mira, así de templas. Mira, mira la mano. A ver que lo veamos. Cero, nos están engañando. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city. Muy nervioso, señoras y señores. Jamás en mi vida he conseguido no ponerme nervioso cuando voy a empezar algo. Uno lleva ya muchos tiros pegados, pero no sirven para nada, ¿eh? Como si hubiera salido indemne de todos ellos. Bien, bien, estamos a puntito de empezar, así que ya tenemos ganas. A ver qué tal será la noche. Muchos nervios, muchas ganas y que salga todo perfectamente. Oh, yo desesperadito. Sí, así es. Bueno, ha sido una tarde un poco laboriosa y nos ha costado un poco porque al final ha venido, como siempre, gente de más que se quiere apuntar a esta gala. Pero bueno, ya está todo el mundo colocado, ya hemos empezado y todo va muy bien. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that. Bueno, estoy pues con muchas ganas de dar alegría aquí a la gente de Socuéllamos y sobre todo muy, muy emocionado y muy contento por este primer premio que me dan en mi carrera como artista infantil. Pues estoy muy, muy contenta, muy emocionada de estar aquí, de recibir este premio. Ya son más de 20 años dedicándome profesionalmente a la música, pero es muy bonito recibir un premio así y actuar y delante de tanta gente y es precioso y estrenar mi nuevo single que se llama Templario.
la quinta gala. Y hombre, sentir, pues está guay. Te veas con mucha gente, luego te ven en la tele, te ves en la tele. Está guay. ¿Nervioso o no sé? Dar dos voces así. ¡Ay, venga, vamos! ¡Vale, venga, ya vamos! Ese es el truco. Bueno, nervioso, ¿no? Siempre se lleva algo por dentro, ¿no? Pero sobre todo contento de que me hayan dado este premio, más que nada por el cariño, ¿no? Esto es lo que tiene esta pequeña recompensa, la profesión esta de cantar, ¿no? Y yo por mí encantado y deseando salir ahí y pasar un rato agradable con todos los asistentes al evento. Bien, bueno, lo esperaba un poquito menos estresante, la verdad, pero bueno, vamos, poco a poco saldremos de esta. Es que bastante bien, no sé, el público se le ve muy entregado. Además, ha sido un lujo porque la primera vez que actúo en este, mi último trabajo, Come Back to Me, aquí en la provincia de Castilla-La Mancha. Y entonces, pues bueno, es una buena oportunidad que me daba ahí más TV. Y ahora nos encontramos con una de las chicas de la Orquesta Sonital que no quiere hablar con nosotros. Vamos a ver si nos cuenta por qué. ¿Qué pasa? ¿Vamos a actuar enseguida? ¿Estás nerviosa? ¿Tú estás nerviosa? Y esto ha sido todo por parte de las chicas de la Orquesta Sonital.